Estamos en el Lake Cuchillo Open, primer torneo para mí, señores, en lancha aquí en México. Gracias a Dios que me tocó con el Cristian Greco. Ahora sí, saluda ahí con la guayaba. Sí, hola amigos. That's it? That's all you got? Solo eso tiene. Richie nos prestó su lancha para pescar aquí en el Cuchillo. Y pues apenas vamos llegando a nuestro primer punto. Ya llegaron tres lanchas también, así que vamos a estar pescando con compañía hoy. Vamos a ver si podemos capturar unas cuantas, señores. Quédense con nosotros, las mejores tres lobinas para nosotros, porque somos equipo de dos. Estos torneos los puedes pescar con equipos de dos, equipos de tres y equipos de cuatro. Y ellos tienen un sistema de cómo calcular los pesos después para que sea, todo sea justo, digamos, para los equipos que están pescando con dos nada más. Pero bueno, quédense con nosotros, señores. Traemos más o menos un buen patrón que sacamos en práctica. Y pues esperamos poner una buena bolsa hoy. La meta son mínimo 3 de 7 libras. Esa es la meta. Así que vamos a ver si la podemos adquirir y la podemos lograr. Quédense con nosotros y nos vamos de pesca, señores. Boom. All right, when I say get the net, you get the net, okay, sir? Bueno, señores, vamos a empezar. Aquí tengo mis cañas. Vamos a empezar tirando un Carolina. Igual le quiero dar muchas gracias a Edgar Tellez Jr. de Bazar, de aquí de la tienda de México, por prestarme las cañas de pesca. Me prestó todas estas cañas con carretes y línea y todo, menos señuelos. Los señuelos sí los conseguimos nosotros. Igual, si están interesados en agarrar un descuento, pueden agarrar 10% de descuento en toda su cuenta aquí en México, envíos a toda la República, con mi código de descuento que ahorita lo están mirando en la pantalla. Vamos a tirar un fluke en estilo Carolina con un poquito de color. Vamos a darle, señores. Línea de 20 libras floro. Traemos otras cositas por acá. Vamos a ver si podemos llegarle. Primera de la mañana, señores. Lastimosamente, creo que no nos va a ayudar. Should we just duck, back, eh? We need to keep. They need to be like over four, pretty much. Yeah, or at least three. Fish? Yeah. Big one? No. No? Pounder. Primera para mí, señores, de 2 libras con el paletoncito. Literalmente, Cristian acaba de agarrar una y le tiré más o menos en la misma área donde él agarró una. Estamos pescando puntas con rocas. Se ve bastante carnada acá en el fondo. No, de bueno. Bigger. Yes, yes. This might be our first keeper. Please don't spit it, maybe. He's pulling a little different and harder. It's coming up. Coming up. Oh yeah, yeah, yeah. It's a keeper. Oh, he came off. Yeah. There you go. Yeah, that's the first keeper, huh? Why not? Yeah, what the man? He's like 3 pounds. Yeah. Let me keep catching them. Para poder ganar o tener un buen papel hoy, el torneo de 2 días va a ser hoy y mañana. Pero hoy va a haber un campeón, mañana va a haber un campeón también. Y el domingo, mañana, van a premiar también un campeón de los 2 días de los pesos combinados. Pero hoy estamos peleando en primer lugar. Mañana también. Mañana 2 primeros lugares. Necesitamos buenas lobinas, porque hay un grupo de muy buenos pescadores pescando este torneo. Así que 3 de 3 libras creo que no nos van a ayudar para nada. Yeah,
You need a net for that one or no? Nah, I think I'll put it bigger. That's bigger. 8, 7. She's peeing too. Don't pee, don't pee. We need all the weight. Muy buena. I got one down. You feel good? He looked good. I couldn't tell very good, but decent. Get the net, Christian. Get the net. I never thought this day will happen. My net boy right here. Come on, it's coming up. There you go. That's what we need. Like a 5.5, 6. I don't know, man. It looks fat. He's short though. Yeah. That's a good one. Is it look fat? Hold on, baby girl. Yeah, look how fat it is. I know. Whoa. Easy. One hook. Oh my god. Oh yes. My net boy did a great job. You better put that on the video, bro. 5.10. Oh, man. You can put it in there. Muy buena. Primera para mí, de buen tamaño. Pero en realidad queremos de 8 libras. Esta está de 5. Con el peletón de Striking XD6. Ok, vamos por más, señores. Hay unas rocas enfrente de nosotros. Voy a chequear el nudo. Need to be tight. Okay. Yeah. Bro, you're running through flukes like there's no tomorrow. How many you use already? Like 3 or 4? Yeah. Bro, we only have 1-2 packs. What can I do? Don't catch little ones, catch bigs. You think somebody will catch a 12? Close to it, yeah, for sure. I think there's gonna be a few. 8 to 11. It's getting windy. Hey, Mr. Christian, how you doing? You get us on taco. Bueno, señor Cristian Greco, ya se encendió el viejo. It took you a while to wake up, bro. Get it going. Se tomó un tiempito, como una horita, para empezar la fiesta el viejo. Ya llevamos 3 keepers, una como de casi 7 libras, otra de 4 y otra de 5. Muchas lobinas aquí en el cuchillo, nada más que pues muchas muy pequeñas, de 1 libra, libra y media o menos. Pero pues ya llevamos 3 que están más o menos buenas. No están grandotas. Pero pues creo que ya llevamos como casi 15 libras en 3. Que serían como 7 kilos. Más o menos. La meta sería de sacar unos 9 kilos. Unas 18 a 20 libras. No. Pounder. How big? No, not a keeper. And the hump is good too. Get it on the trot. Oh. Oh, mucho bueno.
Better one? Better one. Yeah, maybe. Maybe. Yeah, man. Maybe, maybe. Yeah, think, that would cold, right? Yeah, I think he's bigger. Yeah, he's bigger than that smaller one. Close to five. Oh my God. Wow. Why are you so mad? Woo! Little girl. Bueno, se va esta de 3.5 por la que acabo de sacar de 4, casi 5 libras. Almost 5 pounder is. It has to be 5 or bigger to help us. Yeah. So. It better hit 5. 4.10 is the smallest, right? Yep. 4 es la más pequeña. Yeah. Not this one for sure. Yeah, this one is way bigger. Yeah. Woo! I get it, I get it. Adios, señorita. Esta se va casi de 5 libras. 4.11. La sacamos por la de Christian Greco. 5 pounds, 4 ounces. What's it, 4, 5, 4? 5, 10? 5, 4. That was in my taquito, bro. Keep fishing, never stop. Jumbi. They like that ugly thing? That's an ugly color, bro. Como que tiene amigas. Donde la sacó Christian. Una, dos, tres, cuatro. They're going for it. Yep. Oh my God. Miren eso. Giant. Let me just imagine, bro. We got time. Cause they might follow the spinner bait out, you know. I had the different color too. Got one. Dropped it. Got it. They're just playing with my worm or what? That's a big one. Big one? Yep. Oh, no, 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 no. No, 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 it's not. It's not. I don't know what they're doing. Oh, yeah. Yeah, that's a good rock right there. Behind this island,
Cristian. Bienvenido al cuchillo, Cristian Greco. Miren. Oh my god, miren esto. Bendito sea el oeste. Son los primeros. No, no, no. La segunda. ¿Y tú, señorita? ¿Cómo te has portado? ¡Hola, gran! ¡Hola, gran! ¡Hola, gran! ¡Uy, ay, ay, papá! ¿Cómo andas en la de esta? Son fueron las únicas. No más. No más. Día número 2, señores, aquí en el Lake Cuchillo Open, en la presa del Cuchillo. Ayer se puso un poquito loca la cosa. Tuvimos suerte de que no pasó las cosas a mayores. Se nos metió una ola grandísima dentro del bote. No solamente a nosotros, a muchas personas. Lanchas se arruinaron, muchas lanchas les entró agua. Pero pues esas son las cosas que pasan cuando estás pescando en un lago como este, que es un lago muy grande, muy abierto, con poca cobertura del viento. Y cuando viene el viento acá, esta cosa se lleva, se pone loco. Hey, Cristian Greco. Sí. Necesitamos otras 17, 18 libras. Ya está pescando el viejo. You ready? Ready. All right, let's go. Bueno, señores, quédense con nosotros. Vamos en primer lugar después del primer día. El torneo de ayer lo ganamos. Son 3 torneos en uno. Ayer ya acabó, lo ganamos. Hoy es otro. Y también combinado los pesos de ayer y hoy es otro torneo. Así que estamos pescando por 3 placas o 3 trofeos, señores. Gracias a Dios, ayer nos fue muy bien. Nada más que tenemos gente detrás de nosotros que viene muy cerquita en los pesos. Así que vamos a darle, señores, quédense con nosotros. Vamos a ver si podemos poner una mega bolsa hoy también. A darle 3 lobinas muy grandes. Eso es lo que ocupamos. Vamos. Big one now. Where are the big ones? I mean, it's a 14-incher. Are you kidding me? Are you that small? Wow. Bueno, ya sacamos como unos 6 chiquitinos que dan la medida, pero pues no nos van a ayudar. La medida mínima es 14 pulgadas. Así que ni lo estamos guardando. There might be one roaming around. Or we might find a patch of rocks that has them, you know. Oh. Right. No. That might be a small one. No. No, we might get this guy. Huh? We might give this guy one more. No, bro, this is tiny. He's gonna be on number one right here. He needs to be out. Bueno, primer keeper, señores. Primer keeper. Muchos pequeños. Muchos, muchos pequeños. See when you hump it, what happened? You haven't been watching Señor Bass fishing videos, right? No. You saw it. Good than that? Oh, no, he just had to be in the brush. Nah. Why you scare me like that, bro? I'm the biggest one. Thank you.
keeper? I'll put it on the box. You can go, man. Like 2 pounds. Better? Bro, bro, get the net. Get the net, bro. Big one? Big one. Bro, get the net. It's coming. It's coming. ¿Cómo te traemos, sabio? What do you think, Chris? You suck, bro. See? And here I am telling every single Mexican gangster over here, you're the best fisherman ever. If I can only tell them the truth, bro. Go ahead. En este waypoint tenemos una bandera de Estados Unidos. No sé por qué Richie nos puso la bandera de Estados Unidos si nosotros no somos gringos. Cuando estuvimos en la prepesca encontramos este lugarcito acá. Le sacamos 2 lobinas muy buenas. O una lobina muy buena. Ayer le sacamos otra que no nos ayudó. Hoy andamos buscando esa misma que sacamos ayer de 5 libras. Todavía llevamos 3 chiquititas en el iWell. Y queda 1 hora 10 minutos para que acabe el torneo. Hoy se acaba más temprano. Hoy se acaba a la 1 de la tarde. De 7 a 1. Y andamos tratando de capturar algo. Dando un poquito patadas de ahogados. Porque hemos sacado un montón. Nada más que pequeñas. Necesitamos grandes. All right, please don't get hang up, bro. 45 minutes probably. Oh my god, big one. Maybe. No, it's not. Maybe a keeper. When I was pulling it up, she may change that small one. The tiny. Cambiamos una, pero por onzas, no por libras. Oh man, please, one get it. Yeah? Don't lose it, bro. Don't lose it, please. Please don't lose it. No, oh, bro. There we go. You want decent one? Yes. Hurry up, bro. Hurry up. Miren. One of those. Get both of them out. Both the ones under the bags? Yep. Seems like they want it fast. He's getting it. Bro. Oh. There we go. All right, one more. We're now eating the big 7-pounder. El Cristo se los está acabando de aquí. De un brush pile. Tenemos 20 minutos o menos quizás. Vamos a ver si podemos sacar una. Para sacar las 3.
que yo metí desde la mañana. Vamos, vamos, Cristian. ¿Qué te pasa, Cristian? ¿Dónde? Maybe they want something different now. We gotta go. You have one chase it, huh? Lo peleamos hasta el último minuto. Tenemos 4 minutos para llegar. No pudimos cambiar la última chiquita. We have 10. Maybe. Yo la saco, paso, vayan ustedes a pesar. Dale, dale. Gracias, viejo. Dale, 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 dale. ¿Qué parte sacas de esos? How much we got? 5 kilos, yeah. A little over 10 pounds. Little over 10 pounds. Yeah. Wow. Algún día saco una de esas. Miren eso, señores. Aquí conociendo a los fans. A ver, manda un saludo para alguien. No, pues un saludote ya a toda la raza que te ve. Y es un gustazo conocerte, la neta. Eres una grandiosa persona. Gracias, viejo. Gracias, man. Déjame, me tomo una foto aquí con el chiquitín también. ¿Quieres mandar un saludo tú también? ¿Para quién? Saludos a los que siguen al señor Rock Fishing. Uh-huh. ¿Y a quién más? ¿A quién más le quieres mandar saludos? A mi papá. Eso. A mi hermana. Eso. A todos los que vean al señor Rock Fishing. Eso, perfecto. Bueno, venimos llegando al pesaje ya, señores. Ahora es la ceremonia. Ya está la mayoría de gente que participó en el torneo. Unas cuantas ya se fueron, pero sí hay un buen poco de gente, de personas acá, pescadores. Ya pues, se llegó la hora. Vamos a ver. Hoy nada más pudimos sacar 5 kilos, aproximadamente 11 libras, más o menos, en 3 lobinas nada más. Hasta la última hora, hasta los últimos 20 minutos. Literalmente, en los últimos 25 minutos, Cristian se sacó una de 4 y una de 5, y eso nos subió el peso. Así que sí, señores, vamos a ver cómo quedamos. El lugar número 4 es para mis amigos Mario Trapero y Chuy Morales Jr. 7 kilos 900. El lugar número 3 es para mi amigo Popo Martínez y Luis Carlos Rodríguez Jr. 7 kilos 910. 7 kilos 910. Lugar número 2 del sábado es para el equipo número 6, David Lerma y Everardo Rodríguez, 8 kilos 295. Primer lugar del primer bloque, invitados especiales. Equipo número 48. Cristian Greco y Juan Carlos Chacón. Señores, en el bloque del sábado, first place con Cristian Greco. Felicidades, congrats, man. Traemos las placas y dinerito. Vamos a ver cómo quedamos en la general en los dos bloques unidos. Ahorita vemos, eso no sé todavía cómo vamos a quedar. Ahí te va a ver, ya está grabando.
El compa Cristo. Ahí quedó. Ahí está la foto para los paparazzis. Bueno, tercer lugar, señores. Congratulations, buddy. Cristian solo quería uno de estos. Él vino por uno de estos, dice el man. Y pues bueno, nos llevamos al tercer lugar, no estuvo nada de mal. Al final de cuentas, la presa estuvo muy difícil hoy. Al final fue que capturamos las últimas dos, que las capturó el que nos dio el gane hoy. Tercer lugar. Y ahí viene el segundo. Vamos a grabar el segundo. Vamos a darle la gloria a lo que la gloria se merece aquí estos viejos. 14 kilos y 50 gramos, fuerte el aplauso, gran trabajo, señores. Después de pelear al primerísimo lugar, seguimos con la rifa y la raza que lleva ya sus trofeos. Ahora sí, primerísimo lugar, redoble de tambores y fuerte el aplauso. Fishing, gracias a Dios, no fue bien el día de hoy.